Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También la esclavidez copia. ¿Copia dice? Ah, es terrible ya. Qué hombre visionario es este joder. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rajes del Oficio, el programa de Pedro Salinas. Pedro todavía sigue eh, trabajando en la misión especial del Papa para el caso Sodalicio. Entonces, todavía yo los estaré acompañando esta semana. El día de hoy nos acompaña la ex ministra y ex congresista Marisol Perestello, pero además de todo eso, mi maestra personal. Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Armando. Bien, bien, poco extraño el poder este, conversar de, de, de nuestros análisis normales sobre la realidad nacional ahora en este rol que has asumido, pero muy contenta y orgullosa, por supuesto. Bueno, eh, obviamente el primer tema y el más importante es el mensaje de, 20, de, de 28. Fue un mensaje de 3 horas 15 minutos y más de 70 páginas. Tú que has visto el mensaje a la nación tanto desde el curul como siendo parte de un consejo de ministros, ¿crees que es una medida acertada hacer un mensaje a la nación tan largo, sobre todo considerando la situación actual de Dina? Mira, yo creo que es un error. Entender el, el mensaje presidencial como un espacio para eh, eh, hacer un informe tan detallado y tan pormenorizado de cifras fuera de contexto. ¿no? O sea, yo creo que lo más crítico no son las tres horas, aunque hubiera sido una hora, el concepto detrás del, del mensaje es lo complicado. ¿no? Yo creo que hay como... como, como como dos mundos paralelos, el mundo de la cabeza de un sector del país que yo respeto, por supuesto, no comparto el 90% de sus posiciones, pero lo respeto, eh, pero que entiende un Perú que yo no veo. No, yo no, no, no entiendo un mensaje a la nación eh, tan descontextualizado de la realidad. ¿no? Eh, eh, es como si quisiera, como si tú le estuvieras diciendo, esto ya no da más y te dijeran, pero vamos a hacer 20 carreteras. Sí, pero espérate un ratito. No, no son las carreteras. Esta situación es insostenible. Ya, pero también vamos a poner seis hospitales regionales. Ya, está bien. Vamos a poner seis hospitales regionales, pero no tenemos médicos, no tenemos servicios. Tus ministros no, no dan la talla. No, no, pero espérate un ratito. También vamos a hacer la petrolífera. Oye, espérate un ratito. ¿De qué me estás hablando, no? O sea, yo no, no puedo no estar contenta. Yo soy de una región. De, de nuestro país de nada que ha sido abandonada por, por años, por décadas. Y obviamente, eh, cualquier cosa que pueda mejorar la situación general de los tagneños y de las tagneñas eh, me hace feliz, pero, pero esto no es un tema de un catálogo de obras, además, muchas sin posibilidades materiales de realizarse, que eso ya es peor, ¿no? O sea, la, la expectativa de algo que no es real, porque la caja no da, pues no da para todo lo que se ha anunciado, no da. Pero fuera de eso, es no entender el frágil equilibrio que tenemos en este momento en el país, ¿no? que, que nos genera desazón, eh, tristeza, incertidumbre permanente, a, a los que tenemos la responsabilidad de, 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 de contribuir, digamos, con, con una empresa o con un sector como, como el mío, que es un sector de servicios, la preocupación permanente de si vamos a llegar a fin de mes. Eh, 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 a los que está buscando chamba, si esa chamba va a seguir el próximo mes, o sea, esa, esa, eso contrasta con el surrealismo de un mensaje que es un catálogo de deseos inconexos, eh, con un pedido de disculpas irreal, si lo asocias a lo que estaba pasando en la calle en el momento, entonces a mí me da pena, porque se desperdician constantemente oportunidades, eh, mira, solamente la primera, la, la, el primer mensaje de no celebramos los 200 años, efectivamente, no, no fue una celebración, pero vamos a, a, a conmemorar en Ayacucho la, el, el fin de esta etapa, ¿no? La verdadera independencia. Ya. Y este, has hablado de los 40 años eh, de énfasis de lo que eso significa para Ayacucho que es lo más importante en los últimos 40 años en la vida de Ayacucho, y a partir de Ayacucho una proyección a la República, porque a partir de esos 20 años después del surgimiento de ANFACEP, que es la asociación de familiares y víctimas y, y víctimas de los desaparecidos, 20 años después de que surge esta organización que alimenta a los huérfanos en Ayacucho, en toda la época del enfrentamiento eh, con el terrorismo, en la época del conflicto, Veinte años después se da la CBR, que este año cumple veinte años. E inicias hablando de perdón y de reconciliación y no haces una sola referencia al tema de memoria. No entiendes nada, pues. O sea, no estás entendiendo lo que está pasando con el Perú. ¿no? Es, claro. Ese es para mí el resumen: falta de comprensión de la complejidad del momento político que tiene impacto en la vida económica y en la relación entre peruanos. Claro, eh, sus palabras de disculpas fueron perdón en nombre del Estado, ¿no? Y pareciera que, que Dina tiene esta figura mental donde habla de ella en tercera persona y no asume responsabilidades propias, ¿no? Me acuerdo claramente de la participación de Alberto Vergara hace unos meses, donde hablaba de que en el resto de movilizaciones de Latinoamérica habían habido consecuencias de por lo menos sacar a ministros, y en el caso peruano. Se subió al ministro de Defensa a cargo de, de las primeras movilizaciones y se lo premió siendo primer ministro, ¿no? Entonces, parece una disculpa vacía, ¿no? Eh, ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que, que, que ella es consciente de esto? ¿Crees que el discurso lo escribió otra persona? Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te da este pedido de era... disculpas tan, tan vacío, ¿no? Mira, yo creo que yo creo que hay un problema primero en la redacción del documento. Es muy difícil de leer, ya, o sea, obviamente de escuchar imposible. Pero pero ya cuando 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 lo lees, cuando analizas la estructura, cómo se diseña el discurso, no, y empieza eh, con una introducción bien extraña, que habla de este celebrar la independencia porque no se celebró. O sea, porque se te ocurre. Es verdad, es muy importante celebrar este final, pero contextualízalo, ¿no? ¿Qué significa Ayacucho para el Perú? ¿Qué vas a darle a Ayacucho en términos de reconocimiento, de memoria? Mira, mira la complejidad de Ayacucho, tú lo conoces y lo conoces bien. La complejidad de un fenómeno de abandono y de indiferencia del Estado por 40 años. ¿no? O sea, los mismos lugares que fueron atacados por Sendero Luminoso en los años 80 tienen hoy los índices más altos de anemia, de desnutrición y de pobreza. O sea, Uchurajay sigue siendo Uchurajay desde hace 40 años. Han cambiado las personas, han cambiado los niños, pero, pero no, ella no o sea, utiliza algo tan importante como Ayacucho y no le reconoce su valor histórico, ¿no? no solamente en la independencia, sino en todo nuestro proceso doloroso. Después habla del perdón eh, como un compromiso, ¿no? el perdón tiene que sentirse, el perdón tiene que dolerte, uno no pide perdón por cumplir, uno, uno, uno pide perdón después de haber hecho una reflexión sobre sus niveles de responsabilidad, incluso, incluso pides perdón por no ser consciente de tus niveles de responsabilidad a pesar de que el hecho te está mirando. O sea, ella, ella, esta, esta inconsistencia de, de la señora Boluarte, de ministra de Inclusión Social, caminando por el país con el presidente Castillo, cantando justicia, que eso fue clamoroso, este, además de vergonzoso, pero es, ese canto de justicia así tan sentido contrasta dolorosamente con la ausencia de empatía. Con las 49 víctimas, ¿no? Que, que además suponen responsabilidad de agentes del Estado, por un lado, cosa que es lamentable, eh, con una policía y unas fuerzas armadas que ha trabajado tanto en revertir los hechos de los 80 en términos de formación y de capacitación, pero que eso no se condice con los hechos. Entonces, si tú no estableces responsabilidad individual, dañas una institución que tendríamos que proteger. Y por otro lado, tienes a una señora Boluarte incapaz de accionar políticamente contra quienes son responsables directos de la decisión. ¿no? O sea, tú ya lo has mencionado con el señor Tarola, el contexto de diciembre era un contexto eh, en el que habías ele elegido a un premier que es, es un buen abogado, pero pésimo un premier. ¿no? Necesitabas enfrentar una, un, un, un momento político complejo y, y, y no tenías ni a las personas ni, ni, ni las decisiones. Esa es mi mayor crítica al, al mensaje presidencial. No, no hay norte. O sea, uno mira, uno mira el norte que nos ha dejado el mensaje y es un norte con obras. Que primero hay que cuantificar, ¿no? Hay que ver, además, se atribuye, por ejemplo, el tema de que Yabeco, que es importante, súper importante, pero que no tiene nada que ver con su gestión. <laughs> o sea, entonces, entonces ¿de qué estamos hablando, ¿no? Y luego esta sensación de que ha identificado problemas el problema de, de los accesos por ejemplo eh, el problema del agua pero que no lo relaciona con el problema de la anemia que es un problema dramático en el Perú donde estamos perdiendo hoy mientras tú y yo conversamos seis de cada diez niños ya no van a saber leer ya no van a saber leer o sea seis de cada diez niños en Puno hoy de cero a tres años cuando dentro de 16 años o 7 les hagan un examen de comprensión lectora, no van a saber leer. Y no van a saber leer, no porque no tengan tu capacidad o la mía, y seguramente mucha más, sino porque no hicieron las conexiones neuronales, porque como país, como Estado, no fuimos capaces de atacar problemas medulares. ¿no? Entonces, claro. siento que ella, cuando empieza esta introducción, nos habla de su charhuanca querido, como para recordarnos que es una mujer que nació en provincia y que vive en Lima, por la misma razón por la que vivimos en Lima, todos los provincianos. Porque en nuestras provincias no hay desarrollo, no hay salud, no hay educación. Entonces, recordarle a una Lima provinciana, esencialmente provinciana, ¿no? tú pregúntale a tus abuelos, porque ya eres, digamos, en la generación que nació en Lima, pero padres, abuelos, por ahí hay uno del norte, del sur, de la sierra, ¿por qué terminamos acá? Terminamos en Lima por, por opciones, por posibilidades, por, por la misma razón por la que se van los jóvenes a vivir en Perú. Entonces, claro. eh, lo que le critico es eso falta de ubicación en el momento político que estamos viviendo. Que la tiene desde que quiere quedarse hasta el 26, ¿no? O sea, yo no comparto su posición desde el 28 desde el 7 de diciembre. Cuando ella decide asumir que no es un periodo de transición y que se va a quedar sin ser consciente de la responsabilidad que tenía, porque fue ministra del presidente Castillo hasta 15 días antes que él dejara la presidencia y lo acompañó en sus discursos, y no fue crítica y no cuestionó sus métodos, hoy no puede salir a echarle la culpa al presidente Castillo que acompañó como vicepresidente y como ministra hasta 15 días antes de dejar el poder. O sea, no, no. Alguien la ha engañado y le ha dicho que se puede generar consistencia por decreto. Y la coherencia y la credibilidad. Es algo que se, se siembra todos los días y todos los días la puedes perder. Entonces, eh, una amiga mía muy querida decía, la mentira tiene patas cortas, ¿no? Entonces, olvídate del plagio, ya que a mí me da una vergüenza atroz. O sea, que, que, que hayamos plagiado un discurso presidencial me parece horrible, humillante, vergonzoso, pero fuera de eso, no el, el generar una expectativa a la población, que tampoco creas que espera mucho de estos grandes discursos, grandielocuentes discursos, ¿no? Cero referencias a lo que todas las mujeres en este país estamos reclamando, a los retrocesos en materia de derechos y, y de enfoque de género, ¿no? En términos de políticas públicas, cero mención, cero, o sea, que en el Perú no hay feminicidios, en el Perú no hay violencia contra las mujeres, en el Perú las mujeres ganamos igual sueldo por igual trabajo. ¿De qué, de qué mundo ideal está está la señora presidenta? No y sea y sea y sea más se siente orgullosa de ser la primera presidenta mujer del Perú. No es la primera presidenta mujer del Perú. Ella no ha sido elegida presidenta. Ella ha asumido una representación que debería de honrarnos con su conducta y lo que debería enseñarnos a los peruanos es la capacidad de renuncia de un líder. Ella tendría que irse, porque si ella renuncia, entonces tendría credibilidad. Si ella renuncia, estaría asumiendo responsabilidad por lo que hizo y por lo que no hizo cuando fue vicepresidente y ministra. Si ella renuncia, estaría pidiendo perdón sin necesidad de... Identificar responsables diciendo: No fui capaz de enfrentar esta ola que yo misma generé sin sangre de más peruanos y peruanas. Pero bueno, ha optado por. Contarnos un cuento, decir un montón de cosas que van a hacerse, espero, otras que no van a hacerse porque no hay plata, verá seguramente algunos números con algún economista que, que le pueda explicar que eso es imposible, ya lo dijeron todos los, los exministros de economía que han hecho el análisis, no hay, no hay caja fiscal para eso, no hay crecimiento para eso. Entonces, más allá de buena voluntad, creo que su principal problema es que, que va a terminar como terminó Toledo, ¿no? diciendo, déjenme trabajar. <laughs> Gobierna, si sí, sí, lo que queremos es que gobierne. Claro. Bueno, Marisol, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos en unos segundos. Claro que sí. Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder, requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debe seguir al aire con su espíritu divérrimo e irreverente. Apóyanos y apeando o plineando en los QR que están apareciendo en la pantalla. Para los rajones que nos ven desde el extranjero y para quienes lo utilizan, tenemos PayPal que podrán encontrar en la descripción o copiando el link que aparece en pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a rajes del oficio y quieres tener beneficios Exclusivos puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos seis niveles para los Rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión, diálogos abiertos con el conductor, exclusivas que recibirás vía Telegram, entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. Hemos de una pequeña pausa comercial. Eh, después de que Marisol ya casi abarcara todos los temas del, del, del discurso, hay algunas preguntas que sí me interesan. Eh, una de las cosas que tú y yo más hablamos personalmente es cómo el poder te distorsiona y cambia tu visión de la realidad y, y, te, y te envenena, ¿no? Eh, creo que hay dos puntos claves, ¿no? Eh, la Dina, que al principio, los primeros días y semanas de su gobierno, se mostró do do dolorida, afligida. Es más, según el último libro de Christopher Acosta, renunció tres veces y no se sabe quién la convenció de no hacerlo, pero ella tuvo la intención tres veces de renunciar. Eh, y después, cuando ella habla de sí misma en tercera persona y además habla del gobierno de Castillo como si ella no hubiera jugado un rol importante. ¿Qué crees que ha pasado en Dina Boluarte? cuando la responsabilidad del poder y todo lo que conlleva le cayó como un baldazo de agua fría. A ver, yo, yo no puedo entrar al, al subconsciente de la señora Boluarte, de hecho no quiero juzgarla. Eh, desde el punto de vista eh, personal, yo estoy juzgando a la gobernante, ¿no? Eh, porque es quien tiene que darnos cuentas. Creo que ella debe tener algo eh, 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 con lo que va a tener que vivir el resto de su vida, ¿no? A veces quienes, quienes entran a la política creen que esto entras y te vas, pues no pasa nada, no. Tú entras a hacer política y entras a hacer política y arrastras a tu familia primero, arrastras a tus amigos, te expones a la crítica permanente. Y, y todo bien, porque para mí la, la, lo hemos conversado muchas veces, ¿no? La, la política es una de las formas de amor más sublime, ¿no? Eh, eh, y no te hablo de la política del presidente, te hablo de la política del dirigente de barrio, ¿no? de, 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 de que se, se, tira, se tire en la espalda a hacer la pirca para que cuando venga el terremoto no se mueran todos los niños. Porque para mí la política es eso, ¿no? la política no es la macro política, ¿no? no, no, la política es la del día a día, la política es la que cambia la vida de la gente. Esa es la política que a mí me motiva, que me moviliza, que me gusta. ¿no? Claro, esa política puede hacer más cuando hay más poder. ¿No? Estábamos, eh, hablemos, por ejemplo, del alcalde de Ajomarca. ¿no? ¿Qué posibilidades materiales tiene el alcalde de Ajomarca de hacer todo lo que su pueblo necesita? Pocas, porque su presupuesto no son ni 50 mil soles y se va casi todo en gasto corriente. Entonces, si él tuviera más poder y fuera, por ejemplo, el, el, el alcalde provincial, pues podría ser un poco más. Y si fuera el gobernador regional, pues podría ser un poco más. Y si fuera ministro, podría ser mucho más. Entonces, claro, el poder. Tiene sentido en la medida en que es un instrumento para hacer los cambios que necesitas hacer, pero para empezar tienes que saber qué cambio necesitas hacer. <laughs> o sea, ya si tú quieres llegar a tener poder por el poder, estamos fregados. Estamos fregados porque estás eh, equivocando el foco, ¿no? O sea, el poder es instrumental. El poder por el poder está, está vacío, no sirve para nada, es vanidad. es, es este, Y además te, te rodea de esa vanidad, ¿no? El carro en el que, siempre lo digo solamente para ver si algún día le cambian el nombre, el carro en el que transportan a los ministros se llama cofre, ¿no? Entonces, automáticamente el ministro se siente y pensará porque es una joya, a mí me parece está ridículo, ¿no? Entonces, este concepto de política como servicio. Queda vaciado el contenido, ¿no? Entonces tienes la liebre y la otra liebre que salen para abrirte camino y que la gente. No, y no lo usas porque hay una emergencia, lo usas para regresar a tu casa en la noche. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, esto, todo este concepto que acompaña el poder en el Perú como vanidad monárquico, ¿no? La foto del presidente en todas las oficinas en vez de la foto de la Constitución, que, que es lo que prevalece en un Estado de derecho, ¿no? Este concepto errado, eh, virreinal, del, del hombre o la mujer por encima de todo o sea hasta hasta el señor de los milagros va pues, en, en, en octubre a, al congreso de la república a hacerle una venia, que es esto no o sea, de qué de qué es de qué estamos hablando ¿No? yo creo que ella se mareó se mareó al punto que que está tomada por todos los poderes que están a su alrededor, no escuchando las cosas que quiere escuchar, no hay nada más fácil que escuchar los cantos de sirena, ver el canal que te gusta, leer el periódico que te gusta, porque no eres capaz siquiera de cuestionarte a ti mismo, ¿no? O sea, te reafirmas permanentemente o a ti misma. Me reafirmo escuchando el que va a decir lo que yo quiero que diga, lo que yo quiero, lo que no, 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 no escucho a alguien que piensa distinto para ver, oye, de repente no vi este ángulo, ¿no? O sea, de repente, ¿por qué los empresarios hoy día no reclaman como reclamaban antes? Bueno, probablemente con Castillo sentían que la situación era peor, entonces acá se prefieren quedarse callados porque por lo menos hay estabilidad. Mentira, no hay estabilidad. Yo creo que no hay estabilidad. Creo que no hay. Creo que lo que hay es una sensación que ya no da más de, de aparente calma, ¿no? Pero no es real. No es real. O sea, la, 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 la situación económica es cada vez más difícil. Llegar a fin de mes es cada vez más retador. Este, meterse en préstamos de, 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 del banco, de, de, del amigo, el tío, el primo, de, de empeñar las joyas este, este, cuando las tienes y cuando no las tienes y pedirle a un amigo que las empeñe. O sea, estamos todos los días viendo cómo parchamos. Comprar una medicina. Es un crimen en el Perú comprar una medicina. Y entonces tienes a una mujer que es presidente, que su... su Mira, mira, en las primeras tres hojas del discurso, soy mujer. Eso no es un mérito, es una circunstancia. También puedo ser hombre. <laughs> o sea, una, una circunstancia. Sí, claro, deberíamos las mujeres comprometernos con las mujeres, porque entendemos su problemática en términos de violencia contra la mujer, en términos de igual sueldo por igual trabajo, en términos de independencia económica. Claro, pero, pero ni, ni siquiera. Una sol, ni una referencia. Ni una referencia más allá de que soy la primera cero. mujer presidenta. ¿Y a mí qué me importa? O sea, preferiría que fuera un hombre preocupado por los temas de mujer con sororidad, ¿no? O sea, si ser mujer no te va a meter el chip, el, lo más importante de la participación de la mujer en política es el cambio de paradigma, del cambio de paradigma de dominación, el cambio de paradigma de cuidado, propio de los roles que típicamente hemos asumido las mujeres en una sociedad patriarcal. En fácil. Las mujeres hemos sido criadas, algunas más que otras, para cuidar. Para cuidar a los hijos, para cuidar a la madre, para cuidar a los enfermos, para cuidar al abuelito. Entonces tenemos el chip del cuidado incorporado, ¿no? Vivimos con culpa, ¿no? Tú, los, tú, tú nosotros somos amigos hace muchos años y te agradezco que lo hayas dicho de arranque, porque así no me pongo nerviosa en esta, en esta entrevista en la que lo veo a usted crecer y, y ser. En, ser lo que quiere ser, ¿no? Pero, pero hay esta, esta, esta sensación: yo tendré 20 años más y usted será un señor y para mí siempre será un, un, un joven comprometido con su país, del que estaré orgullosa, ¿no? Y, y siempre saldré de mi casa un domingo a hacer trabajo político y sentiré una culpa horrible porque no almorcé con mi mamá o porque mi hija se fue y no la pude llevar o por lo que fuera porque llegué cansada. Entonces, esa, ese, ese, ese paradigma del cuidado. Que en el Perú no se entiende, porque en Costa Rica lo más importante para que la mujer pueda desarrollar todo su potencial es que existan espacios donde se pueda cuidar a los niños mientras ellas trabajan y cuidar a los ancianos. Que a veces olvidamos esa, esa relación con nuestros padres, ¿no? Entonces, ese chip, ese, ese paradigma hermoso de cambiar en la dominación propia de una estructura patriarcal, en la que el hombre decide, el hombre hace, el hombre manda, este, la mujer obedece, sumisa, ese cambio de paradigma en el gobierno, en el ejercicio del poder es súper importante. ¿no? El, el, y Dina Boluarte, la señora presidenta del Perú, cree que decir soy mujer hace el cambio de paradigma, eso no es así. Eso no es así, eso es un... ¿Por qué tendrías que estar... ¿Dónde está su preocupación por las mujeres realmente? Trata, se ha desactivado todas las fiscalías contra la trata de personas que son fiscalías especializadas. Recientemente formaron más de una década. ¿Dónde están esas... A veces el segundo más rentable, después del narcotráfico y el tráfico de armas, es la trata de personas. Y estamos preocupados porque Wanda, no sé ni cómo se llama la sicaria, esta, amenazó al policía y nadie está preocupado por las mujeres que encontraron que eran explotadas sexualmente. O sea, ¿quisito? Policía, obviamente está amenazado por los delincuentes, no, no entiendo. ¿Cuál es el mérito que le digan que va a matar? Obvio, pues, obvio. Entonces, esa es la foto de la noticia. La foto de la noticia no es las mujeres que rescataron y que hay una red de trata que se ha multiplicado. Eso no es noticia para para la presidenta que considera que decir soy la mujer, la primera mujer presidenta del Perú hace el, el cambio, es conceptual. Y yo no veo un cambio conceptual en ese mensaje. Veo un discurso que intenta justificar los errores, que intenta echarle la culpa a los que le decimos que ya no la queremos como presidente por no sé qué razón. O sea, ¿cree que el 80% de peruanos nos hemos puesto de acuerdo para fastidiarla? No, señora, si la suerte que usted tiene es que no nos hemos puesto de acuerdo. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo y no tuviéramos gente reclamando cosas con las que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que regrese el señor Castillo, que es un ladrón y un corrupto, su presidente, el presidente del que ella fue vicepresidente, 15 días antes de dejar de serlo, o sea, si, 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 si estuviéramos de acuerdo, ella no se iría en el poder. Pero ella agudiza, esa, esa, ella vende las marchas, las movilizaciones, la, el, el, la, la incomodidad con su función como presidente. Con un discurso radical con el que no todos estamos de acuerdo. Volvemos, seguimos siendo ese 60% envuelto en nuestras pequeñas diferencias, jaloneado por los extremos que sacan del discurso presidencial el tema de mujer, que es el más dramático en el Perú. Las tasas de feminicidio y de violencia contra la mujer son probablemente las más altas de América Latina entonces sacas completamente eso del discurso tu segunda referencia, soy de Charhuanca bueno ya, pues ya, yo soy de Jorge Basadri ¿cuál es el drama? no entiendo orgullosísima además ¿cuál es el tema? y, y, y la mitad de limeños son de Tagna, de Hilo de Moquegua, de Toquepala, de Coajone, de Cusco de La Valla, de Ayacucho de Huancabelica, la pregunta que ella tendría que hacerse es ¿por qué estamos acá? ¿por qué estamos acá? y no estamos en nuestra tierra ¿no todo el mundo quiere su tierra? Entonces mi esposo le dice, ¿dónde te quieres morir? ¿En Lima o en Chimbote? Y te va a decir en Chimbote. ¿Por qué? Porque es su tierra, porque ahí se crió, porque ahí fue feliz, porque ahí jugó en la tierra, en el agua. Entonces, ella, tú me haces una pregunta sobre qué siente. Yo no sé qué siente, pero debería sentir vergüenza. Porque si ella en verdad, si ella de verdad quisiera marcar la historia del Perú, se habría ido. Habría entrado el 7 de diciembre y habría dicho, soy perfectamente consciente que fui parte de un gobierno que ha terminado en un golpe de Estado que yo no vi. Eso me descalifica para poder continuar como presidente hasta el 26. Esta no es una ruptura del orden constitucional que nadie vio venir. Todos la vimos venir y yo también como ministra. Y no hice nada. Y no puedo pretender tener hoy una legitimidad que no tengo. Tengo legalidad, porque es absolutamente legal. Además, se inventó una palabra de, de legitimidad absolutísima. La legitimidad, eso no es. Ya, José, sea, ella no tenía que haberle puesto la super, hiper, ultra, archi, legitimidad. No. ¿Es o no es? ¿Fue legal? Sí, fue legal. ¿Es legítimo? No. ¿Por qué no es legítimo? Porque su conducta la deslegitima. La Entonces, eh, si ella quiere cambiar eso hoy. Hoy, mañana, en un mes, en dos, en cuatro, ya creo que más es jalar mucho la pita, en seis, tiene que renunciar. Tiene que renunciar, porque todas estas reformas que quiere hacer, las quiere hacer con un Congreso también deslegitimado. ¿no? Mira, el presidente del Congreso es una vergüenza, 55 carpetas fiscales, ¿qué es esto? Es vergonzoso, ¿no? Para Cusco es vergonzoso. Es, es vergonzoso, realmente. Ahora, eh... Marisol, en, hace una semana salió la última encuesta de IEP para la República y vi algo que yo personalmente nunca había visto, que es que habían dos poderes, poderes o poderes fácticos encima en el ranking de poderosos por encima de la presidencia. Primero el Congreso con 34 por ciento, después los empresarios y por último la presidenta de la República. ¿A qué crees que responde esta percepción? ¿Crees que está justificado que se vea al Congreso como quien corta el jamón citando a Vladimir Cerrón al inicio de la campaña de Pedro Castillo? A la, a la, yo creo que lo que me acabas de decir es una respuesta a tu pregunta anterior, ¿no? Es, ella no está gobernando, ella se está, o sea, honestamente no sé qué cosa pasa por su cabeza, ¿no? El, 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 para, el, para tener poder, Armando, hay que prepararse. ¿no? porque marea el poder tiene tres vicios que lo acompañan el, el debilidades la primera es por el dinero y ahí viene todo el tema de corrupción los ladrones que además engañan no O sea creen que, que, es, un, que, es, que es un reconocimiento de su trabajo que les regalen un millón de dólares ladrones pues, asquerosos corruptos y van como elefantes pisando vidrios no ya lo más burdo es esconder veinte mil dólares en el water del palacio ya eso es eso ya es este Nivel Castillo, ¿no? Pero digamos, corruptos hay en nuestro país por todas partes, transversal, de arriba abajo, ¿no? Entonces, primera debilidad del poder, la corrupción, ¿no? Sara Goday. Entonces ella pensó, ¿para qué voy a estar coñándolo de abajo si puedo de frente sentar al gerente que me va a mandar las horas, ¿no? Totalmente, o sea, eso sí, se proyectó. Entonces se metió, envolvió a... A Fernandini, que es, un, que es un chico, la verdad que me da mucha pena su situación actual, me da mucha pena. No, no me alegra, de hecho, la, la desgracia de nadie, porque yo trabajo en cárceles y tú también. Así que si, si sabemos de algo es de cárceles, y la cárcel no es un lugar donde quisiéramos que nadie termine. Pero primera debilidad, corrupción. Todos terminan presos, Armando, es cuestión de tiempo. O sea, es cuestión de tiempo, mira para atrás, todos terminan presos, investigados, cuestionados, su familia... Eh, eh, humillada, avergonzada, no importa si la familia tiene un yate en Estados Unidos, es una familia que no, que no, tiene, que no tiene honor, ¿no? porque se lo quitaron, se lo quitó un ladrón. La segunda debilidad es su vida sexual, su vida amorosa, ¿no? Todos tienen amantes, viola, la mujer también, ¿ah? ¿eh? Este, o sea, no es un tema de hombres o mujeres, ¿no? Entonces, hay ahí un tema de, de yo no sé, se sienten, yo no sé, pues si el poder les da, pues, un sexapil especial, quizás yo no entiendo, pero inmediatamente arruinan su vida matrimonial, ¿no? Su, su vida familiar, su espacio familiar, que debe ser protegido. Esa es el segundo, el seg la segunda debilidad del poder, ¿no? De los poderosos. Desgracian su vida familiar. En el mejor de los casos se divorcian, si no se esconden, tienen una mujer, tienen otra, presentan al hijo, la señora se para al lado. Entonces es, es, una, es una vergüenza, ¿no? Y, y ya el, 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 es, es, es horrible. O sea, uno, uno dice, ¿por qué, por qué sucede? de eso, ¿no? Mira la historia de nuestro país de los presidentes, ¿no? Y la tercera vanidad, la tercera es la vanidad como vanidad, ¿no? Es el sentir, es el ego. Esa es la más difícil de controlar. Esa es la más difícil de controlar, ¿no? Este, porque te ciega. Entonces, tú me preguntas, ¿por qué la presidente se olvida del deber que tiene? Porque la ganó la vanidad. ¿Por qué hay otros que tienen más poder que ella? Porque son las que la sostienen en el poder. ¿Qué cosa la sostiene en el poder si el 80% del país quiere que se vaya? Y no quiere que se vaya porque tenga algo personal contra ella. Quiere que se vaya para que nos regale una oportunidad. Si ella se va, oh, mira, mi hija tiene 19 años. ¿Cuánto tiempo más se va a quedar en el Perú? ¿20, 21, 22? Hasta que diga, ah, me voy. A mí no me importa si ella se va buscando su felicidad, pero que se vaya porque en mi país no le da una opción. O sea, ¿cuánta, ¿cuántos jóvenes hoy, mientras tú y yo conversamos de tu colegio, de tu universidad, de tu círculo, están viendo qué venden para irse? No, los que ya tenían plata ya se fueron, ¿eh? Los que no tienen. Bueno, o sea, la... el año pasado, cuatrocientos mil peruanos salieron al, al extranjero y no volvieron. O sea, es un éxodo. Un poco menor, pero casi al nivel de los finales de los 80. ¿no? 85. Claro. claro. Y eso no se recupera, porque esos jóvenes de tu edad que se van, hacen familia, se casan. se Perú pierde un capital humano fundamental. Hace, hace cuatro años, con todas las crisis políticas que veníamos acumulando, los jóvenes de 30 años, 35 años... Se compraban una casita, empezaban a juntar su platita, se proyectaban, se querían quedar. Hoy todos están pensando cómo irse. Y ni una palabra, ella quiere hacer la petroquímica del sur. O sea, de verdad, de verdad. No quiere expulsar a los ex ¿Ya, ya, ya, además, a ver, te, termino, <laughs> es que me da... Ya, Vamos, no, ya, es que hay, que hay que mejor entrar a este tema. Río. Uh, uh, o sea, el río, ¿no? Sí, pero el, porque, el porque populismo penal... Absolutamente. máxima ¿no? presión, ¿no? Horrible, horrible. menciona, grasas, men menciona una de las mayores cortinas de humo de los últimos meses, que es el maldito Cris, los amigos del maldito Cris, la casa del maldito Cris, donde nació el maldito Cris, la, la flaca del maldito Cris, en guaca, un guaca, maca. donde no menciona eh, su responsabilidad en el gobierno de Castillo, en un mensaje donde no menciona... Eh, las responsabilidades individuales, tanto en los 49 muertos, que ella encima menciona que son en enfrentamientos cuando la CIDH, eh, Human Rights Watch. Eh, Porque amistia... está, tratando de tener, está tratando de tener un discurso amigable con los poderes que la sostienen. O sea, por eso te digo que tu pregunta es la respuesta. Claro. Los poderes que la sostienen, este congreso, voy a, por respeto a mí misma, Decirlo, aunque me cuesta, porque si me dices quiénes, me va a costar decir nombres, ¿ya? Pero no todos. La generalización es siempre injusta. Hay congresistas de todas las bancadas que seguramente tienen buenas intenciones, poca capacidad, pero buenas intenciones. Y seguramente hay otros que también tienen capacidad y buenas intenciones. ¿ya? Vamos, a hacer, vamos a poner las cosas en su dimensión. Pero como colegiado, es un asco. Como colegiado es una vergüenza y ese Congreso de acuerdos, de componendas, de arreglos bajo la mesa, ese Congreso es el que la sostiene porque podría vacarla, pero no la ¿Qué? vaca porque si la vaca ellos se tendrían que ir y no se quieren ir. Y ni siquiera es congresos? que la vaca porque crea la vaca, no la vacan y no hacen nada, no porque crean en ella, están pensando en sus ciento lo que fuere, cien pequeños intereses, ¿no? De todo tipo. De, todo, de estos tipos que te digo, ¿no? Vanidad, ego, su vida, que ahora se han vuelto pues, este, hermosos, no sé, de pronto, de pronto ya no tienen que violar a la chica, ¿no? Ahora ya, o sea, así de asqueroso porque no pasó nada, ahí no pasó nada. Cero. No. Y, y finalmente, los ladroncillos también, ¿no? Que roban el puente, van robando cualquier cosita ahí. Entonces, es, es, eso es el Congreso de la República. Como institución desprestigiada. Hay gente valiosísima, si héroes, seguramente, y yo lo respeto, hagan la diferencia. No permitan esta ley vergonzosa de, lo, de los policías que no son policías. O sea, vamos a poner los puntos sobre las CIEs, ¿no? El, el, Además que el, el policía del orden... las preguntas que me has hecho. A la señora Presidenta de la República la sostienen en el poder. Un sector atroz un sector privado que cree que está mejor ahora que con el señor Castillo y su miedo será su cruz su miedo a enfrentar un proceso electoral que revitalice un poco la democracia las reglas no van a cambiar al 26 los mismos 23 o 24 seguramente más partidos van a competir en el 26 pero nos da un aire respiramos un poco le generamos esperanza expectativa podemos intentar hacer un esfuerzo de una clase política que se ponga de acuerdo en presentar a los mejores darle un aire a los jóvenes para que digan ya yo no me voy a ir vamos a esperar a ver qué pasa pero no hay nada de eso hay sostener esos esos eh, poderes fácticos de los que has hablado son los que sostienen a una presidenta que no sabe por qué se sostiene la sostiene el miedo a que sea investigada cuando va a ser investigada de todas maneras si es que las investigaciones no se terminan de hacer más allá de su responsabilidad política la sostienen los intereses de terceros que le hacen creer que ella es la salvadora y se lo ha querido comprar cuando no no se da cuenta que renuncia a las propias cosas que ella defiende porque ella es una mujer que ha trabajado por derechos de la mujer toda su vida yo la conozco desde el colegio de abogado siempre ha hecho trabajo gremial siempre ha hecho trabajo eh, municipal ha querido ser alcaldesa ha sido dirigente de su club eh, eh, departamental de don, por donde debió salir igual que salió el alcalde de Lima pero en fin ya eso es historia pasada ya no vamos a volver a, toda la, a todas las barbaridades que se han hecho en nombre de la estabilidad no pero yo creo eh, Armando que lo más terrible de lo que estamos viviendo ahora es que estamos en manos de una mujer que no quiere tomar el control no está este leyendo el peruano creo no porque ya 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 sí o sea ya terrible pobre Pobre. De acuerdo contigo. Ahora, Marisol, hemos planteado un, un escenario triste, sin esperanza más que triste, ¿no? Donde desesperanzador eh, y sin un norte o horizonte claro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para, para, para salir de esta crisis? Y si crees que las marcha del 19 de julio fue positiva eh, y, tu, y tu análisis sobre ella. Y... ¿Y cuál es la respuesta política? ¿no? Porque una de mis mayores preocupaciones es que si la marcha del 19 de julio era un éxito, iban dos millones de peruanos y renunciaba a Dina Boluarte, iban a postular, eh, ni siquiera Antauro, iban a postular Porky y, y Keiko, ¿no? Eh, Porque no puede? Bueno, Keiko y, y no sé quién más, Acuña. Bueno, no, no, Pero, no, no, no puedes un decir, ¿no? Porque la, las personas que tú acabas de mencionar están en el Congreso y podrían hacer eh, las reformas que se necesitan para transitar a una democracia un poquito más sólida no tienen la menor intención de hacerlo y eso hay que decírselos o sea, yo creo Armando que primero permíteme cerrar el tema del populismo penal para no dejarlo en estos minutos claro. que nos quedan en el aire eh, han hablado que no nos dejemos engañar no ella nos cuenta el cuento de los venezolanos los venezolanos a ver hay menos presos venezolanos en cárcel proporcionalmente que peruanos primero eso no significa que esté bien el, el problema no es el número de delincuencia de, de otra nacionalidad, en este caso venezolana, no. El problema es el nivel del de de, 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 perfil criminológico. O sea, nosotros tenemos proporcionalmente mucho más peruanos, bastantes más peruanos, que hay mil presos venezolanos, un poquito más, podemos llegar a dos mil ahora, ha crecido rápidamente, eso sí, contra setenta y tantos mil peruanos. ¿ya? No, primera cosa que tiene que saber la gente. El problema es el perfil criminológico, como Venezuela es una sociedad convulsionada donde hay 60 muertos semanales y no son más. Y la vida y la muerte se han confundido hoy en algo que la gente ya no percibe como nosotros en los 80, ¿no? Te acostumbras a vivir con la muerte, entonces ya no te afecta, se si murió, se si murió, no. No, no. Oye, en muerto, 49 muertos. No existe otra movilización en América Latina que haya tenido tantos muertos. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? ¿De qué estamos hablando? No, no es un muerto, no, 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 no debería haber ninguno. ¿Pero 49? O sea, <laughs> por favor. Claro, eso es lo grave, que estemos normalizando, la sociedad venezolana normalizó la muerte, no porque quisiera, la sociedad venezolana se terminó deteriorando por, por depredadores políticos que se hicieron del poder. Entonces hoy tú tienes una sociedad venezolana que se esconde a las 4 de la tarde para que no la mate. Entonces los que están en la calle sobreviven, siempre sí, pues con pistola. Con... Entonces esa es la gente que está en la cárcel, yo trabajo en la cárcel y tú también. Esos chicos tienen tu edad. 19 años, 20 años, no ni idea, no, no. algunos están en drogas, otros, otros no quisieron robarle nada, pero no, no les dieron papeles, en fin, yo, yo también quiero que se vayan, yo también quiero que cumplan su condena y se vayan a Venezuela. Pero tú no puedes sacar una ley de expulsión si no te das cuenta por qué no se han ido los que ya está, tendrían que haberse ido. No, después, no. pues, ¿cómo se van? O sea, a ver, a ver, la gente sabe qué pasa, a ver, ya, la gente cumple su condena, sale y es expulsada, porque hay una ley, ya existe la ley, ya existe. ¿Y por qué no los expulsan? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no, pues no les ponen un avión? ¿Por qué no ponen aviones? ¿Por qué no hacen, si eran tan amiguitos con el gobierno de Maduro, la señora Boluarte nunca se atrevió a criticarlo antes? ¿Por qué no se sienta con ellos y le dicen, mire señor, todos los viernes voy a mandar un avión de la Fuerza Aérea del Perú con todos los venezolanos que yo haya capturado en flagrancia, con todos los que ya cumplieron condena y son expulsados y están esperando la orden de expulsión y alguna forma para irse. Esa gente vino caminando por las fronteras, ¿cómo se va a ir? O sea, ni siquiera se ha preocupado en ver el circuito, ¿no? ¿Qué está pasando claro. con ese circuito? O sea, hemos tenido. El, 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 ha tenido que organizarse la sociedad civil para poder regularizar, para poder analizar cuál es la situación en cárceles de la población venezolana, con, con el IMPE, que está haciendo una chama increíble, ¿no? Entonces, ¿qué cosas le dicen al IMPE? Te voy a dar dos cárceles. Hoy eso lo tenías que haber hecho desde la sentencia del año 21 del TCA. Claro. Vas a pagarle los sueldos que tienes que pagarle a los CAS del IMPE vas a arreglar la situación penitenciaria para que puedan hacer el trabajo de resocialización que tienen que hacer para que cuando la gente salga de la cárcel no salga peor como entró. O sea, ¿vamos a hacer un, un trabajo de seguridad de verdad? ¿O vas a inventarte una policía de seguridad que no tiene ni pies ni cabeza, que es riesgosísima, uh, que, que, que pone en riesgo la seguridad del país porque le estás dando armas a gente que no está preparada? O sea, ¿de, de, qué, ¿qué pasa? No. Y tú me dices, ¿fue buena la marcha? Yo creo que sí, fue buena. Yo creo que fue el inicio y el fin. Fue el inicio de personas que antes no se movilizaban porque no compartían esta agenda extraña del sector extremo del país que defendió a Castillo con el que yo estoy de acuerdo o sea, yo no puedo estar de acuerdo con ellos no puedo y tú veías en la marcha si ya eras un observador eh, más de detalle que la gente se alejaba o sea iba marchando yo la vi por televisión yo no fui a la marcha pero tú veías la marcha y entonces veías a la gente y de repente veías un cartel de este que libertad para Castillo y se alejaba ¿No? Hay un colectivo al que yo pertenezco que se llama Las Tejedoras, que somos mujeres de distintas organizaciones, de distintos orígenes políticos, pero con la convicción de que los retrocesos en materia de derechos de la mujer son inaceptables, que hay que trabajar por eso. Creemos en la justicia y, por supuesto, a partir de eso, en la reconciliación, pero en la justicia como punto de partida. Reconciliación sin justicia, eso no existe. Eh, y tenemos una posición política con relación al adelanto de elecciones, No creemos que es la única salida para el país. Eh, y en ese, ellas participaron en la marcha entonces era interesante como nuestras consignas eran muy claras nuestras consignas eran adelanto de elecciones y además de ese adelanto de elecciones justicia para las víctimas para sus familias, ¿no? justicia para el Perú finalmente, porque las víctimas somos todas hoy son 49 personas como Monito en Ayacucho, mañana seremos nosotros o sea, cuando, cuando, cuando llega la, la, cuando se viola la ley se viola para todos y nadie está libre y yo creo que eso es lo que la gente pierde de vista, ¿no? Entonces, creo que el 19 de julio fue el inicio de una movilización mayor en el que ya no importaba la agenda del otro, sino la propia agenda, y las personas que tenían más visibilidad se encargaron de marcar esa agenda, de Rosa María Palacios, por ejemplo, ¿no? Yo marcho porque recibiera la resistencia, no recibiera la resistencia como resistencia, recibiera la resistencia mintiendo, diciendo que es una política del ministerio, cuando no habían recibido de Sofía Majer y todos los reclamos de memoria que existen pendientes, este, con lo cual se caía toda la historia de, de, de yo recibo a todo el que me pide recibirme y habían mandado un mensaje político un mensaje político de pasarle la mano a, al congreso que sostiene al gobierno que es un congreso conservador que es un congreso que tiene el discurso de que las marchas son un desastre que todos, todos los que marchan quieren destruir patrimonio privado mentira muchísima gente ha salido a caminar y muchísima gente ha salido a marchar con el único ánimo de decir ya no te aguanto más estoy harto no resumen estoy harto entonces, este, creo que fue el inicio. Creo que fue el fin de discursos radicales, ¿no? O sea, yo creo que estas organizaciones que se movilizan en base a estos siete puntos que sostienen, entre los cuales está liberen a Castillo, está el, el la Constituyente y hay varias otras, varios otros pedidos. Esa agenda es la que está impidiendo que mucha gente se sume a las marchas. Esa agenda radical que no que no está leyendo o sea esa esta, esta lectura es tan ciega como la de Dina Boluarte no entonces lo que, lo que se tiene que hacer es hacerle llegar el mensaje a la señora Boluarte con claridad y sin faltarle al respeto a la institución presidencial no pero ahora Marisol pero, pero quién es quién tiene que capitalizar esta necesidad de unir banderas en lo que todos estamos de acuerdo que es adelanto de elecciones y justicia para las víctimas eh, o sea tú eres una lideresa de un sector de centro eh, dialogante y es un sector que no se ha movilizado últimamente. No, no hay una capacidad de liderazgo que pueda llevar 10.000 personas a una marcha como lo hizo Rosa María Palacios. Ni eh, debe haberlo. ¿No crees? No, no, yo creo que no. Yo creo que los políticos haríamos mucho daño si pretendemos capitalizar la desazón porque la la desazón de las personas también es contra los que hacemos política. Pero entonces yo no yo pretender que un político yo cualquiera no diga yo voy a ir con 10.000 personas y voy a movilizar es, es lo que pasó lo que pasa siempre no alguien que pretende ser el líder de la marcha esta es una movilización ciudadana arqueada si quieres marchar marcha como ciudadana arqueada pero no marches para pretender una tribuna, no camines para pretender reconocimiento y aplauso. ¿no? Camina con valentía y no en la marcha. Camina siempre. Yo camino siempre. Yo tengo un año, desde que entró el señor Castillo, viajando por el Perú, recorriendo el país, buscando alternativas, haciendo política, haciendo lo que yo hago juntándome con personas de distintos partidos, invitándolos a buscar un centro que nos, que nos una, que nos aglutine, donde, donde, donde que tenga más opciones, sea el candidato y los demás seamos capaces de ser el, 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 el último de la fila, o sea, donde podamos construir un proyecto. Eso a mí me da esperanza, tú me dices, es un mensaje desesperanzador, Sí, pues es este, el, el, la previa al amanecer, ¿no? Siempre es oscuro. O sea, no, 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 no puedo prender una linterna acá, no, 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 no puedo venirme con hipocresías. Yo soy una mujer súper optimista, pero incluso en el dolor soy optimista. O sea, yo creo que estamos llegando al final de una etapa muy dolorosa. ¿Y voy a decir que no es dolorosa, no estaría mintiendo. Pues claro que es dolorosa, es terrible. En los penales de nuestro país no ingresan preservativos desde antes de la pandemia. ¿Sabes lo que significa eso en términos de propagación del VIH? Claro, una pandemia de VIH. ¿Y, no... ¿Y sabes lo que ¿sabe lo que significa eso en términos de visitas que luego salen de los penales? Claro, un foco de y y, y, ¿Y y dónde está la foto? ¿Dónde está está en, en la Petroquímica del Sur? Ah, pues. Dentro de un mes informa, dentro de un mes, bueno, en noviembre veamos el presupuesto, para poder, ya podemos irlo siguiendo en la comisión de presupuesto. ¿Qué cosa de eso es real? No? ¿Cuántas expectativas estás creando en la gente? En verdad no creo que estés creando ninguna, ¿no? Porque la oportunidad de darme. el mensaje tenía que ser muy corto, el mensaje tenía que ser, yo acompañé al presidente Castillo porque creí en él, me equivoqué, eh, intentando sostener el gobierno, me equivoqué, pensando que podía llegar al 26%, pensando en presentar un proyecto de ley para que de mutuo acuerdo con el Congreso encontremos un consenso y podamos ir a un adelanto de elecciones al que finalmente he renunciado, me equivoqué, no me queda otra alternativa que continuar trabajando en ABC y presentar mi renuncia. Ya está, héroe nacional. Pasaba de ser la villana, la que traicionó las consignas de quien la llevó al poder. A ser una persona que había asumido su responsabilidad histórica. Su responsabilidad histórica. Pero prefirió vanidad, ¿no? Que niñito, de verdad se cree que ese niñito que le llevó las flores se las llevó de, ver de verdad. O sea, por Dios. Por Dios. O sea, eso, eso ese nivel de negacionismo. De, 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 de Yo creo que es este, atroz, atroz. Pero es estar iba a decir desconectado de la realidad, pero es no abrir un, un, un periódico, no escuchar a una persona que no sea alguien que te diga lo que quieres escuchar, ¿no? O sea, realmente cree que la población es estúpida y cree que ese niño apareció de la nada saltándose un cordón militar de, de, de policías entrenados para no dejar pasar a nadie como pasa en las marchas, o sea, que los manifestantes no pasan a la Plaza San Martín, pero un niñito el día más importante del año llega a la presidenta. Ojalá o sea... fuera cierto, ojalá fuera cierto. Pero, pero, pero no pues no pero <laughs> pero no pues no Lamentablemente Pero bueno yo creo que este a ver no me sorprende si yo te dijera que esperaba un mensaje mi, 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 en, 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 en mis sueños más profundos sí esperaba esta este asumir su responsabilidad no pero pero realmente no O sea realmente eh, me sorprendería que ella en los próximos cuatro meses no por la presión de la gente porque lamentablemente vamos a seguir yo creo que hay que seguir movilizándonos desde donde podamos desde nuestras redes visitando las provincias escuchando a la gente hablando eh, de las cosas como son no no, 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 de, 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 no es grato para mí a mí me gustaría poder salir y decir cosas buenas y dar esperanza pero pero es hipócrita no hay que decir la verdad la verdad es que Estamos en la hora más oscura. Y lo único que puede venir ahora es claridad. Ahora, esa claridad, ¿cómo la queremos? Yo la quiero en democracia. Y estoy trabajando para que sea en democracia. ¿Cómo estoy trabajando para que sea en democracia? Reuniéndome con otros políticos en un espacio que se llama No te juntes con ese. Este, para, y no pensamos igual, pero para, para generar confianza. Reuniéndome con... Eh, organizaciones, tratando de visibilizar temas como La hollada, como anfasepen la y Ayacucho, con sus 40 años que celebran ahora en septiembre, con los 20 años de la CBR más 20, que Sofía maje va a presentar su libro el 3 de agosto, sobre la historia de, de, de masas en la selva del Perú y, y de lo vergonzoso que es todavía tener personas secuestradas después de 30 años, porque es pepa lo menos en la selva peruana y que nadie hable de eso. ¿no? Entonces yo creo que hay, hay eh, luces que están ahí, ¿no? alumbrando, hay que verlas nada más, ¿no? hay que verlas. Es, y tú, ¿no? O sea, lo que representas, más allá de Armando, Amel, lo que representas tú como, como, como joven preocupado por tu país, ¿no? Ansioso por hacer un montón de cosas este, para cambiar la realidad. Yo creo que esa es la esperanza que existe, esa es la que hay. Y con esa hay que trabajar, ¿no? Sin, sin dejarnos este, apesadumbrar, ¿no? Más de lo que el cotidiano y vergüenzas como el mensaje presidencial nos dan. Eh, ojalá se hagan los seis hospitales regionales, ojalá. Pero que también tengan médicos, ¿no? Y enfermeras, y medicina, y buenos sueldos. Creo que ya es pues, mucho, ¿no? <laughs> pero. Ojalá, ojalá. Yo, yo no puedo no, no aplaudir eso, que se haga. Pero, ¿cuál es el norte? ¿A dónde vamos? Ya, pero primero país, que de se democracia. haga, pues, ¿no? O sea, ya, pero dónde, que vamos? Pero, pero Dime dónde se voy? Pro... Pero es lo que se promete todos los años, ¿no? O sea, ah, sí, claro, El 3 de mayo. El Tren macho y, se retiró desde hace 20 años, ¿no? Y nadie, sí, y nadie, y nadie, creo que nadie hace la cuenta de los mensajes y las promesas, ¿no? Deberíamos en un mes volver a sentarnos a ver qué se avanzó de cada, Ella debería en un mes decir, voy a hacer una rendición de cuentas de lo que he avanzado en un mes en las 27 mil promesas que he hecho. Uno, dos, tres, ¿no? Pero nada de eso va a cambiar el contexto. El contexto es un contexto de falta de legitimidad, de origen, no de legalidad, de legitimidad de origen, ¿no? Eh, y eso solamente se revierte el día que ella tome la decisión de dejar el poder. El día que ella deje el poder es cuando más poder va a tener, porque va a tener un poder real, ¿no? Liberador. No importa si son cuatro meses, van a ser los mejores cuatro meses de, de, del gobierno. Ojalá lo entienda, ojalá le llegue el mensaje. Eh, bueno, Marisol, eh, como siempre, se me quedó en, en el tintero hablar contigo de 21 mil temas, eh, pero nada, sé que habrá otra ocasión para seguir conversando en, en este espacio. Y ustedes, amigos, recuerden suscribirse, compartir la entrevista, darle like. Y eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. ¡Chao!